Bueno, chicos, pues hubo ahí unos pequeños problemas técnicos, pero ya regresamos. Entre ellos que tenemos que atender a un gato. Y bueno, vamos a iniciar justo con esta breve historia, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí en el Antropoceno, ¿sí? Y pues en el Antropoceno, pues existen un montón de humanos, quienes son los que predominan en realidad en todo nuestro planeta, ¿ok? Entonces, pues a donde quiera que vayamos, ahí hay humanos, más humanos y más humanos, ¿sí? A veces hasta como que cansan. Bien, pero nosotros vamos a viajar unos años atrás, ¿sí? Entonces vamos a regresar un poco en el tiempo. Podría ser a 1,8 millones de años atrás, que sería el Pleistoceno, pero pues no. No vamos a hacer eso. Puede ser a 55,8 millones de años atrás, que es el Eoceno, en donde pues se empezaron a desarrollar los primeros ancestros de los mamíferos marinos, pero tampoco va a ser así. ¿Sí? Podría ser hace 65 millones de años, ¿sí? En el Paleoceno, en donde apenas empezaban a surgir todos esos seres que hoy en día están más presentes, aunque bueno, hay algunos otros que ya tenían años de presencia en el planeta, ¿sí? O bien podrían ser hace 66 millones de años, que fue el límite en donde pues le dijeron adiós los dinosaurios a la Tierra y iniciaron los mamíferos, ¿no? En este se encuentra, por ejemplo, el ancestro más antiguo para los primates, que es este. ¿Sí? Que van a decir, no, pues no tienen ni cara de primate, pero bueno, ¿sí? O justo con la hora de los dinosaurios, que tampoco pues sería lo más prudente, todavía al menos no, para poder trabajar el día de hoy, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir todavía más atrás, ni siquiera a hace 350 millones de años, que fue donde aparecieron los primeros anfibios, ¿no? Y que a partir de ellos empezaron a emerger todos los tetrápodos, sino que nos vamos a ir todavía un poco más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, justo aquí, hace 3.600 millones de años, en el Archeano, ¿sí? O el Arqueozoico, en donde justo pues empieza la vida, ¿no? Aproximadamente. Entonces se data entre 3.700 millones, 3.600 es más o menos los registros más antiguos que se tienen sobre la evidencia de vida en el planeta. ¿Okay? Entonces, vean justo que a partir de este punto del Arqueozoico, ¿sí? Donde está aquí marcado las primeras bacterias, pues empiezan un montón de sucesos que van a promover a que se empiece a diversificar un poquito más la vida, ¿no? Entre ellas, pues que inicia el auge de las cianobacterias, que gracias a estas cianobacterias, pues se logró conseguir una gran cantidad de oxígeno que permitió que la vida empezara a diversificarse, ¿vale? También aquí, pues está marcado, ¿no? Que se congeló la Tierra. Y aquí vamos a ver unas pequeñas imágenes de los sucesos, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ¿cómo sabemos de esto? Pues que simple y sencillamente hay evidencia de los rastros que han dejado las bacterias, ¿no? Por ejemplo, aquí están unas bandas de hierro que son parte de ese metabolismo que tuvieron las bacterias y pues es la evidencia que hoy en día tenemos de ellas. O están estas estructuras, ¿no? Que en algún momento pues había algunas arqueas que las dejaron. Entonces, bueno, en el origen de la vida, al final, vamos a ver que la vida surgió a partir de de reacciones químicas o bioquímicas que más tarde dieron lugar a las células, ¿no? Entonces, esta parte, la parte molecular, es tratada por la teoría quimiosintética de la vida, que fue propuesta por Oparin. Y que aquí, por ejemplo, van a tener ustedes un pequeño video
en donde les va a platicar acerca de ese pequeño origen, el origen bioquímico de la vida, ¿no? Y estamos hablando justo de millones de años atrás, ¿no? En donde las condiciones que existían en la Tierra, ¿no? Alta actividad volcánica, huracanes, ¿no? Desarrollo, formación de la Tierra, un montón de todas esas cosas fue lo que permitió que las reacciones químicas se pudieran presentar entre las diferentes biomoléculas que son parte de ahora de todos los seres vivos. Que hay dentro de esas, pues están los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿vale? Entonces, este tipo de moléculas tuvo de alguna forma que desarrollar esto, que serían unas micelas, ¿no? Y que son como los ancestros de las primeras células, ¿no? Y que poco a poco, pues fue desarrollando una maquinaria celular como la que hoy conocemos. ¿Vale? Entonces, después de desarrollar estas micelas, pues empezaron a desarrollar ya una célula en concreto, una célula que sí le podríamos denominar así, pero la primera que apareció fue la célula procariota, que aquí la tenemos, ¿no? Es la célula más simple que existe porque justo tiene un ácido nucleico, donde tiene la información guardada, la información genética que luego va a ser traducida, ¿no? Y expresada. Y tiene pues lo mínimo de una célula que podremos encontrar, ¿no? Tiene una membrana plasmática alrededor, tiene ribosomas que le va a permitir transformar ese material genético en proteínas, ¿sí? Y tiene, bueno, algunas de ellas, no todas, tienen un flagelo para moverse o desplazarse. Algunas también cuentan con una cápsula que les permite todavía defenderse mucho mejor, porque pues una célula así que solita está viviendo, ¿no? Que solita en sí misma es un ser, una bacteria, por ejemplo, pues en realidad muchas veces necesita una mayor protección y aquí lo tiene, ¿no? Tiene una cápsula, tiene una pared celular, o sea, ya va como una doble protección. Y para acabarla, pues tiene una membrana plasmática que también le protege, ¿no? También, bueno, la cápsula le sirve como de defensa, pero no solo para soportar lo que viene del medio, sino también para emitir defensas, ¿no? A ciertos componentes proteicos para poder atacar a otros seres, ¿no? Entonces, la célula procariota es lo más básico que podemos encontrar y aquí pues la tenemos. ¿Sí? Entonces, pues al final, pues vamos a ver que un procarión o una bacteria, una arqueobacteria, va a tener pues una célula sin núcleo, no va a tener orgánulos membranosos, ¿sí? Porque solamente tiene estos ribosomas que ya les mencioné, pero va a tener un material genético circular, que eso es una diferencia sustancial con los eucariontes, va a tener plásmidos. Y toda una maquinaria para generar estos plásmidos y además aprovecharlos, ¿no? Porque por medio de estos plásmidos se transfiere material genético entre bacterias, ¿sí? Entre procariontes y a veces también entre procariontes y eucariontes. De hecho, estos plásmidos, al descubrirlos, el humano a partir de eso pudo empezar a construir su ingeniería genética o lo que hoy conocemos pues como biotecnología, ¿no? Y bueno, pues ya les comenté, pues tiene ribosomas, ¿no? Entonces, pues esto mismo lo podemos nosotros identificar aquí en esta pequeña micrografía, ¿no? Esta es una foto de una bacteria, ¿no? En este caso de Escherichia coli, que Escherichia y diferentes especies de Escherichia viven en los diferentes mamíferos, ¿sí? Y que les permiten, pues, digerir bastante bien algunos alimentos. Entonces, aquí tenemos pues una fotito, un retrato de esa bacteria y lo que se va a tratar es que ustedes hagan este mismo retrato, pero ahora pues ustedes le ponen ahí su arte, ¿no? En su cuaderno, se lo expresan así súper padre y van a marcarme todas estas partes de nuestro modelo de célula procarionte, ¿sí? Este lo vamos a tomar como nuestro modelito
para representar una célula procarionta, ¿vale? Entonces, el origen de las células lo podemos, en resumen, poner como en tres pasos, ¿no? El paso número uno es cuando hubo esas reacciones de quimiosíntesis, ¿no? Reacciones a nivel molecular, en donde diferentes biomoléculas tuvieron que interactuar entre sí, y el momento en que interactuaron, pues vieron que un camino óptimo pues es formar una célula, ¿sí? Para poder estar más estables, ¿no? Entre ellas pues están el ARN, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Y en el paso número 2 fue entonces el surgimiento de la célula procariota, que es la célula más sencilla que existe, en donde vamos a ver que es una célula sin núcleo y que está presente en eubacterias y arqueobacterias, ¿ok? Y en el paso número 3, que es uno de los pasos que ustedes ya conocen a partir de la lectura de la vez pasada, es cuando se da esta endosimbiosis, esta justo unión entre dos de estos procariontes para poder dar origen a un eucarionte, ¿no? Entonces, van a convivir estos en un solo ser y van a dar origen a los eucariontes, y entonces va esto a propiciar o dar inicio a que aparezcan después la célula animal, la célula vegetal y otras eucariotas, porque ya vimos que a lo mejor nos estamos quedando un poco cortos nada más de hablar de siempre de célula animal y vegetal, porque ya lo revisamos, que por ejemplo los hongos pues tienen sus células y son muy particulares, también lo que serían los protozoarios, ¿no? Las algas, también tienen unas células que dices, ¿en dónde la pongo? Si me quedo nada más con este esquema de célula animal y vegetal, pues ¿dónde coloco a cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, de forma general, pues muchos reconocen que célula animal y vegetal, pues es como lo más sobresaliente entre las células eucariontas, aunque a lo mejor después, pues ya se van a reconocer a los otros, ¿no? Entonces, bueno, chequen este video, digo, también está en inglés, pero ustedes ya hicieron una pequeña lectura del la teoría endosimbiótica de Lin-Margulis, en donde se propone este desarrollo origen de los eucariontes. Pero aquí, bueno, este otro video pues les platica brevemente, ¿no?, sobre esta teoría endosimbiótica. Igual ustedes pueden sacar algunas ideas, ¿no?, sobre todo de los dibujos o cosas así, ¿no? Pero el punto es que al final, ahorita con esta plática y con lo que hemos ya estado viendo en clase, también lo que resolvieron en el examen, pues ustedes complementen esta línea del tiempo, ¿no? En donde por primero vamos a tener un origen quimiosintético de la vida, ¿no? Entonces ustedes deberán de explicar el origen de, ¿sí?, qué surgió ahí y quién lo propone, ¿sí?, que ya lo acabamos de ver. O bien también lo pueden reforzar con el video que también les agregué, igual que este, ¿no? Y después, pues vendría la endosimbiosis, que va a dar origen a cierto tipo de células y que pues es propuesto por Lin-Margulis, para después llegar a este punto, a la diversificación eucariota, ¿ok? Entonces, revisen bien el material, porque al final aquí tienen todo justo nada más para poder desarrollar esto, que nada más es un ejercicio de síntesis de la información que les estoy compartiendo. Y bueno, pues hasta aquí llegó la historia de nuestra pequeña célula, ¿vale? Bien, también otra cosa que les quería mencionar, chicos, es que justo cuando les aparezca la tarea, ustedes van a tener ni más ni menos en la tarea, por ejemplo, ahorita aquí estoy metiendo en tercero B, ¿no? Van a tener justo la presentación
La presentación está aquí y también ustedes tienen en los dos videos que justo me interesa que le echen una miradita, ¿no? Para que puedan ustedes trabajar esto, pero también ustedes tienen en material de clase. Dos documentos que les sirven o son de apoyo para resolver estas dos tareas, ¿vale? Y que quede muy claro o que pueda les ayude a resolver algunas de las dudas que pueden haber tenido todavía, que se llama Endosimbiosis y Origen de la Vida. Ahí ustedes pueden consultar estos dos documentos, están en PDF, en donde pues tienen ejemplos. Hay un ejemplo muy, muy padre, de hecho, del origen del sexo, ¿sí? Y pues evidentemente con todo esto, pues ya podrían resolver súper rápido nuestro ejercicio o tarea, ¿ok? Bueno, pues por el día de hoy sería todo. Resuélvanlo porque pues ya mañana vamos a ver otra cosa, ¿ok? Entonces, nos vemos, chicos.